Hola, hola chicas. Bueno, como veis en el título, hoy os traigo otro look de graduación, pero veis que este es bastante cañero. Es en marrones oscuros y bueno, he utilizado un pigmento de Barry M, que es este de aquí, que es el número 53, que es el que veis en el párpado móvil, que le da un aspecto así más rojizo. Y nada, lo he hecho por si hubiera alguna chica que no le gustan tanto así los looks con dorado y demás, que le gustan más los looks más potentes, porque bueno, le gusta más así para su graduación o por lo que sea. Y bueno, he hecho este look que bueno, que no tiene que ser precisamente para graduación, también lo podéis utilizar cualquier día, cualquier noche del año. Y bueno, el labial lo he utilizado así un rosadito, que podéis utilizar uno más nude. Y colorete he utilizado un rosa potente de Sleek, que veréis que es el flamingo. Es este de aquí. Y nada, no me enrollo más. Ah, bueno, deciros que no llevo pestañas postizas porque en esta ocasión no he querido ponerlas, pero si quisierais podríais utilizarlas como a vuestro gusto, como siempre. Y nada, que no me enrollo más y vamos a ver cómo se hace. ¡Chao! Comenzamos con este colorete de Sleek, que es el Flamingo 937, y le aplicamos poquito a cantidad con la mofeta de Vipers. Pasamos ya a la primera base, como siempre la I Love Stays de Essence. Ahora pasamos a la paleta Urban Decay Love New York City. Y utilizamos este marroncito plateado de aquí, que es el Suspect, en todo el párpado móvil, para dar un toque dorado a la sombra que vamos a aplicar encima. Y bueno, ahora voy a aplicar el Mixing Solution para poner este pigmento de Barry M, que es el número 53. La aplicaré con este pincel de Essence. Y nada, la primera sombra la he aplicado simplemente para aclarar un poco, que no fuera tan fuerte y que diera un toque también un poquito de dorado, aunque apenas se aprecia. Es la primera vez que estaba aplicando pigmentos, así que tenedmelo en cuenta. Pasamos a la paleta Oso Special de Sleek y utilizo este marroncito de aquí, que es el Wrap It Up, y lo utilizo con este pincel de Zoeva de difuminar, el 227, para ir difuminando el corte marrón que se me ha quedado del pigmento con este color. Y ahora utilizo este marrón de transición, que es de May, justo en el corte del último marrón que hemos aplicado. Y ahora paso a mezclar este rosita fuerte con el rosita claro, que son el Ribbon y el Pamper, y lo aplico justo en el corte de este último marrón que hemos aplicado, del marrón de transición, para dar un toque así más rosado, y lo difumino todo. De la misma paletita este blanco avainillado, que es el Bow, y lo aplico en el arco de la ceja y también un poquito encima del corte marrón, y lo difuminaré otra vez de nuevo. Ahora vamos a esta paleta de Moal, de la Undressed Me Too, y utilizo este color plateado amarronado. Es un poco difícil de describirlos estos colores. Y bueno, ya paso a delinear con el gel eyeliner de Essence y el pincel también biselado de Essence. Y hago un delineado muy simple. Ahora paso a rizar las pestañas. Utilizaré esta máscara de Kiko, la Luxury Lashes, y fijaré y rellenaré las cejas con este rellenador de cejas de Catrice, que nunca me acuerdo del nombre. Como veis, ya pasamos a los labios. Utilizamos el mate 06 de Daily Plus. Un poco más especial, voy a utilizar este labial, que es de Astor, que no creo que lo encontréis ya. Es el Shine 009. Chicas, pues este es el resultado del look. Espero que os haya gustado y que, si es así, le deis deditos arriba, os suscribáis por aquí abajo
comentéis también por aquí abajo, y bueno, todos los productos que he utilizado los tendréis en la cajita de información. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!